Niñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos aquí en una transmisión más, la última, y nos vamos ahora sí oficialmente. Te saluda con ustedes Penny Rodríguez aquí en la transmisión siguiendo la cobertura deportiva. Nos dijeron, ¿a dónde van? Quédense. Bueno, nos quedamos. Así es. Les gustó lo que vieron. ¿Quieren ver más? Ahora, aquí en vivo, desde el campo Benito Juárez, Mazatlán. Último día, la última ronda. Y nos vamos de regreso a Tijuana. Así es. Te saluda con ustedes Penny Rodríguez, como comentarista y analista de este partido. Para mí es un gusto, un honor compartir cancha, campo, esta afición por parte de ustedes. Mientras tanto, un minuto de paz y silencio. De pie de nuevo a la cancha, de regreso, le deseamos lo mejor a nuestras chicas que están representando a Baja California. Así es, Academy BC contra el equipo de CEFO, ambos representando a Baja California, duelos de baja californianos, por primera vez en la historia, aquí en la Copa Mazatlán 2021. Arranca el juego. De una vez decimos, cuidado ahí con todo. De color blanco, shorts rojo, el equipo del Club Libertad. Color azul completo, el equipo de CEFO. Ambos representando a Baja California. Bienvenidos, síguenos con el hashtag Somos el Norte. Hashtag PR Sports. Apoya a tu equipo. ¿A quién le vas? ¿Con quién estás? Deja tus comentarios. Tremendo juego que estamos viendo. La afición a todo lo que da. Saludos a todos ustedes que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Sigue nuestras cuentas. Gracias por confiar en nosotros. Agradecidos por contarle nosotros. Facebook PR Sports, Instagram arroba p.r.sports. Así es. Síguenos en nuestras redes sociales. Contentos de ser partícipes. Continuando en la marca. De repente, el equipo de CEFO continuando a la marca de la zona izquierda. Sol. Muy calentito, fuerte, el aire fresco, la sensación térmica es agradable. Mientras tanto, Libertad, dando con todo, al toma y dame.
la final 2021 aquí está en PR Sports, la final de la sub-14. Mientras tanto, al disparo, el equipo de Cefo no llegó por poco. En la búsqueda se prepara el equipo de Libertad, el despeje, llegando hacia la portera el equipo de Cefo, repartiendo el balón a larga distancia, consigue. Una vez, venga, que caiga. Dale, yo, recargo, recargo. Páralo, páralo. No, bueno, Jaciri, si llega. Miranda, por error. Actualizando el marcador. Lamentamos las molestias. Aquí estamos. Ahora sí, cambiando el nombre. Buen bloqueo. De nuevo en la marca. ¡Bien, Camila! 0-0. Los primeros minutos de esta primera mitad. Arrancando con todo. ¡Bien, Neri! ¡Bien! ¡Buena, Sofía! ¡Dale, Neri! ¡Te la va a pisar! ¡Te la va a pisar! La defensa, para afuera, dice. Buen intento. ¡Ganamos ahí, Erika! ¡Ganamos ahí! ¡Tímote! De inmediato en la marca. Buscándolas. Cuidado ahí. Se prepara Club Libertad al envío. Qué buen pase. Sí llegó a su compañera. Rápido en la carrera antes que el balón salga en manos. En la posición por parte del equipo de Cefo. Libertad cerca de la portería. Atención, la desvían. De nuevo. Enviándola. Partido de 30 minutos. El siguiente periodo, otros 30. Mientras tanto, la pelea, Libertad, cerca de la portería. Cefo lo desvía. La rivalidad entre ellas. Partido muy interesante anteriormente. Durante esta mañana, a las 9 de la mañana, tuvimos un partidazo de semifinal, donde Libertad le ganó 3-1 al equipo de acá de BC. Un partido muy bueno. 0-0 en el marcador. Apenas comenzando el partido. Buscando el envío. Lo reparte. La desvían. Directo hacia la esquina. Déjanos tus comentarios. Nosotros lo veremos y lo compartiremos aquí en pantalla. Síguenos con el hashtag PR Sports. Apoya a tu equipo. Regálanos un like. Un me encorazona para las jugadoras. ¿Quiénes están en el campo en este momento? Cefo BC, Club Libertad, Baja California presentes. Los cuartos de final. Tres equipos, dos finalistas ya. Uno debe ser campeón. Ahora nos acomodamos.
Cuidamos nuestro bloque, dale. Volteando a ver la pelota, Neri. Buena marca por parte del equipo de Libertad. Cefo arriesgando todo en la defensa, evitando el contrapase del equipo de Libertad. Vamos Adi, vamos Adi. Dale, bien George, bien hecho George. Ahí está, sale, venga. De inmediato, cercas en las manos de la portera. Buen intento por parte de la portera del equipo de Cefo. Vaya manera de detenerla. Libertad muy cercas de su segundo intento hacia la portería durante esos primeros dos minutos. Libertad se ha mantenido en la zona de peligro del equipo de Cefo. Mientras tanto, una vez más, quiso repartirlo a su compañera en la parte central, no lo logró. Ahora Cefo está hasta arriba, buscando el marcador, la desvían para afuera, dice. Aquí no. Atención. Viendo los comentarios, agradeciendo la participación de la audiencia, la gente que esperó y esperó, sacrificando su domingo de salida, prefirieron quedarse, verlo en su casa, prefirieron prender el televisor, entrar a la plataforma de Facebook, proyectarlo y disfrutarlo en pantalla grande. A esta hora, comiendo un delicioso platillo casero, snacks y sin duda el refresco frío. Aquí estamos a 32 grados, son las 2 con 10 de la tarde, tiempo de Mazatlán. 1:10, tiempo de Tijuana. Saludos a nuestra querida gente de Tijuana. Somos el norte, la campaña donde nosotros impulsamos, crecemos, buscamos lo mejor. Mientras tanto, un contacto. Lo protesta. Trabajo en equipo. Qué sorpresa en la mañana, después de la primera mitad, de ir 0-0, 3-1, increíble, por parte del Club Libertad. Los finalistas, al disparo hacia el área. ¡Oh! ¡Eso es un! ¡Sí! Lo marcan, confirmado, es un gol por parte del equipo de Cefo. Encontró el espacio, la asistencia para conseguir el primer gol, abriendo el marcador 1-1. 1-0, perdón, a favor del equipo de Cefo. 1-0. 1-0. Abriendo el marcador el equipo de Cefo. Yo creo que en estos momentos no se trata de quién gane, no se trata de comparar la defensa, la ofensiva. Se trata de ver a estas niñas todo el orgullo de estar aquí en Mazatlán y la Copa 2021. Esperamos tanto tiempo para este momento.
Así es. Esperamos tanto tiempo para este gran momento. Un año casi estando en casa, entrenando en casa, sacrificando todo. Hay que estar orgullosos de ellas. Hicieron lo posible los papás, los entrenadores. Ellas están de regreso en el campo. Y nosotros, el equipo de PR Sports, está contento de ver a estas niñas dándolo con todo, entregando el corazón, jugando rápidamente. Buen intento. Baja California, aquí presentes en Mazatlán. Somos el norte. Damas y caballeros, este partido es la final. Y vaya final que tenemos. Mientras tanto, Libertad aumentando la intensidad de juego en la ofensiva a un 80%. Uno a cero en el marcador. Siguiendo la transición. Saludos para todos ustedes, querida familia de Tijuana. Gracias por darnos la oportunidad. También en especial al equipo de Ensenada, que ellos fueron los que nos trajeron aquí en Mazatlán. Mientras tanto, el intento, el disparo, lo tiene la portera en sus manos. Hará el envío, el despeje, muy bonito despeje. Se fue rápidamente. Atención, Brenda, la bloquean entre tres. Hubo una marca. Sí, se la dan a Cefo. La marca en contra de Cefo a favor del equipo de Club Libertad. Atención. Preparándose. Por el empate. Asegurando. Acérquese ahí. Con la patada. Pasando la barrera. ¡Oh, atención! El balón está suelto. ¡Y es un gol! Por parte del equipo de Club Libertad. Respondiendo. Lo mismo como lo hicieron a Cefo. Ahora Club Libertad. Tú me das, yo te doy. ¿Cómo lo quieres? Lo queremos igual. Pero mejorado. Tremendo partido. Nos vamos a un tiempo de receso. Hidratación. ¡Woo! 1-1 en el marcador. No se muevan que regresamos en unos momentos. Regresando aquí, enseñándoles lo bello que es el malecón de Mazatlán. Último día estando aquí presentes. Lo vamos a disfrutar como no se pueden imaginar. Como dice la película, lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar. En vivo desde Mazatlán, enviando saludos a todos ustedes. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Siguiendo la transmisión. Mientras tanto, el disparo. Por poco. Haciendo lo posible por hacer esta transmisión.
Dime, ¿qué otra cosa podemos ver? Siguiendo el juego, Club Libertad, en el momento, buscando la marca. La defensa muy viva, muy atenta. 92 personas viéndonos en estos momentos. De nuevo el envío en el despeje. Sí, la presión, 95 personas viéndonos. Todavía en la primera mitad. 1-1 en el marcador. Lo habíamos predicho hace unos instantes. Un partido cerrado con todo. Volteando, Neri. ¡Viva la corta! ¡Viva hasta la corta, John! Saludos a todos ustedes. De nuevo aquí en el juego. Al envío, muy por delante. La recibe la portera. Cien personas viéndonos, agradeciendo su participación. Calorcito, muy rico aquí en Mazatlán. Mazatlán, un lugar turístico. Después de tanto tiempo. Saludos. Venga, venga. Para todas las personas que nos ven. Mientras tanto, evitando el segundo gol. Club Libertad. En la posesión. Con el despeje. Muy bonito de nuevo. Qué buen despeje, sin duda. Atención. El equipo de Cefo. Rápidamente. Poco a cuarta dimensión ibas a toparse con nosotros en la pantalla. Sonríen para la foto. Mal saque. Saque de banda. De inmediato, el Club Libertad buscando al central despejado. Llega Cefo, los desvían. Partido no apto para cardíacos. En este momento, a través de la página de PR Sports Network, con ustedes, Penny Rodríguez, aquí en la cámara, en la pantalla. En la producción, comentarista, séptimo partido que transmitimos en vivo en la Copa Mazatlán 2021, enfocados en la categoría femenil, apoyando al talento deportivo femenil. Estas niñas lo tienen todo, entregando el corazón, la pasión, el orgullo, felices, contentas. Nos dicen que extrañaban estos días viajar, representar, jugar, no solamente por sí mismas, sino con todo el deseo de dedicárselos a su familia. Estamos hablando de ambos equipos. Previos al juego, nos comentaron esto, que ya nos faltaba. Mientras tanto, Club Libertad, cerca del intento. Lo recibe la portera del equipo de Cefo. 1-1 en el marcador. ¡Ahí gana, Neri!
las bloquean. Todavía en la posesión por parte del equipo de azul. Al envío, al centro. Cuidado ahí. Por poco. La bloquean entre dos. Rápidos. El equipo de Libertad. Corriendo. Evitando la defensa. Buscando el espacio. No lo logró encontrar. Un aire fuerte. Estamos viviendo aquí en Mazatlán. Mientras tanto, por poco, un fuerte contacto. Atención, la portera lo recibe. Se preparan al envío. La recibe Libertad. La número 13. Repartiéndola a la número 9. El balón en la posición todavía por parte del Club Libertad. Saque de banda. El número 18 se equivocó de jugadora. Uno a uno. Primera mitad todavía. Esperando para el medio tiempo. Saque todavía por parte del equipo de Club Libertad. Hacen el envío buscando. Se fue la lucha, al suelo. Una de las jugadoras del equipo de Club Libertad está muy por la delantera. Atención, Sefo con el intento de pase al centro. Posible cañonazo. Lo baila y pierde el balón. Uno a uno de marcador. Tijuana presentes en la final. Ambas escuadras. Hacen el envío. Fuerte contacto ahí. Se levanta de inmediato. Haciendo el envío. 114 personas viéndonos en esta final. Demasiadas personas aquí presentes. Hagamos que esto crezca más. Hagamos difusión. Apoyando al talento deportivo local. ¡Wow! Tremenda forma de driblar. No hubo marca. Club Libertad al intento. La desvían. De inmediato. El equipo de azul. Muy por delante, ha mantenido la posición durante estos 7 minutos consecutivos. La número 13, repartiéndola, por poco la pierde. El balón hacia la portera. Nos dicen calma, tranquilas. Están haciéndolo bien, mantengan la calma. Muy buena defensa por parte del equipo de Sefo. De inmediato, Club Libertad. Atención. Se la quitan. La tiene
buscando el espacio, sea a la derecha o a la izquierda, decide lanzar. Desde el otro extremo, con el intento por poco. De nuevo el envío, el equipo de azul. De regreso a la parte del centro con el intento, el disparo muy arriba y demasiado hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Punto de finalizar esta primera mitad. Con el envío al despeje. La recibe. Cefo. Cerca de la portería. Todo bien ahí. No hubo ningún contacto. De inmediato hacen la conexión. Cabecita. Manteniendo la defensa en alto, el equipo de Cefo, Club Libertad. Atención, buscando el espacio, 2 contra 1, la desvían de nuevo. Defensa muy buena por parte del equipo de Cefo. Hey, que vaya Neri. De nuevo, Libertad, el suelo, no hubo marca, se están aquí dando si no consejos, buscando el espacio, el hueco, muy buena robada, decide pasarlo, cabecita, buscando el espacio, no lo encuentra, se quedó solo, llena de jugadoras, bien jugado, se quedó lleno de jugadoras del Club Libertad. Muy buena defensa por parte de la escuadra de Libertad en estos últimos 2 minutos. Gracias por estar viéndonos. Se acaba la primera mitad. Regresamos en unos instantes aquí en PR Sports Network en la final de Copa Mazatlán 2021, categoría femenil.
Bueno, pues aquí estamos de regreso con ustedes aquí en la transmisión en este medio tiempo. Un calorcito muy bueno, sin duda. Vamos a dar un tour por aquí en este medio tiempo, 1-1. Aguantando aquí el sol desde en medio. Se fueron todas las jugadoras hacia las gradas. Parece que el calor ha sido un factor muy fuerte para ellas. Mientras tanto, seguimos aquí en el espacio. Esto es la unidad deportiva Benito Juárez. Si se dan cuenta, todo este segmento, este espacio, este terreno, es un campo de béisbol con la figura de un campo de soccer de manera horizontal. Más allá, las canchas de baloncesto, otra cancha de multiusos, soccer y béisbol. Recuerden que Mazatlán y Culiacán es tierra de béisbol. Seguimos aquí con ustedes en la transmisión. En este tiempo no nos hemos ido. Esta es la última y nos vamos aquí en vivo desde Mazatlán. Miren a estos niños saludándonos. Todavía en el tiempo de descanso. Volvemos en unos instantes. Thank you.
todavía en el medio tiempo, después de irse del primer gol, abriendo el marcador, el equipo de Cefo, ahora llegando 1-1 con el empate. Muy buena respuesta por parte del equipo de Club Libertad. 1-1 en el marcador. La ventaja que tiene ha sido muy buena. Un juego muy cerrado, muy interesante para hacer una final. Todavía en el medio tiempo, esperando las respuestas. Aquí vienen las jugadoras del equipo de Libertad. No se salgan las dos, viva. No se pueden salir las dos. De regreso a la cancha, al terreno de juego, ya por comenzar la segunda mitad. Ya los árbitros en el campo. Listos para comenzar el segundo. Comienza el juego. Viendo orden de nuevo. Ahora sí. 1-1 en el marcador. Comienza la segunda mitad. 1-1. ¡Recorte! ¡Recorte! ¡Vémonos!
Al parecer tuvo un fuerte contacto en la rodilla. El número 60. Párate ellos, párate ellos. Desde las gradas, apoyando a los equipos. Se prepara el lanzamiento hacia arriba. Atención. Muy por delante el balón. De inmediato. Monse, venga Monse, transmito seguridad ahí, dale. El paso será desde la esquina hacia el centro, buscándola. De inmediato. Uff, no alcanzó a llegar por ella. Ambos equipos representando a la Baja California. Somos el norte. Seguimos aquí en la transmisión. Con ustedes, damas y caballeros, continuando el partido. Partido muy cerrado, pero muy bueno, entretenido, apoyando a estas chicas, apoyando al talento deportivo mexicano. Mañana regresamos a Tijuana. Esta semana seguiremos activos en el deporte. Buena forma de moverse. Saque de banda de inmediato. Atención ahí. Lo recibe el equipo de Cefo. De nuevo la búsqueda por la delantera. Cefo muy arriba, llegando hacia la zona de gol del equipo de Club Libertad. De inmediato Club Libertad responde. Una final. Buenas chicas, actitud ahí, venga. Muy metemos. Cerrada. De inmediato el pase. Se prepara Cefo. Al disparo. Directo hacia la portería. No. Demasiado. A la derecha. Se prepara la portera del equipo de Club Libertad. Brenda, recargo. Cuidado ahí. Buena manera de regresarla. La desvía el Club Libertad. Por poco se resbala. No fue un empujón. Se estaba tropezando. Qué buen pase. Oh sí, atención, desde el centro. Cañonazo, la bloquean entre tres jugadoras del equipo de Cefo. Rápidamente actuando. De nuevo Club Libertad, obligándola a irse hasta la lateral.
terreno de juego. Muchas gracias por darnos botellas de agua, jugos, al staff de Club Libertad, quienes están preocupados por nosotros. Temperaturas altas. Mientras tanto, un fuerte contacto recibió la jugadora del equipo de Club Libertad, esperando que esté bien. Posible revisión. Temperaturas altas. Esperemos que no sea nada malo. Tomen mucha agua. Electrolitos. Pero más que nada, el agua te mantiene hidratado. De inmediato, jalando la marca. Gracias. ¡Que no pegue! ¡Bien, Eri! Al entrenador Leo Mejía por estar acompañándonos en sintonía. ¡Oh! ¡Atención, el balón solo! Un fuerte contacto hubo de nuevo para el equipo de Libertad. ¡Profe! Esperemos no sea nada grave. Me dieron el acceso, el permiso. Mientras tanto, están en revisión. Agua, no, agua, eso no te quiero hacer. Todavía en revisión. Segundo periodo, la segunda mitad, 1-1. Posiblemente un empate y a penales. O puede que uno de ellas se lleve el segundo gol. Están apresurando los fanáticos desde las gradas al árbitro, haciendo el partido muy eterno. 141 personas viéndonos. Impresionante. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en sintonía. Tijuana, Baja California, México. Somos el norte, aquí presentes. Ya nos reactivamos de nuevo. Gracias por el jugo al equipo de Club Libertad, al entrenador Lido Mejía. Se les agradece, levantándonos ánimos, las energías, con todo. Así es. Jugo, nos dieron. Sí, así es. Lo que escucharon era jugo. Néctar de mango. Es uno de mis favoritos. Soda no es muy favorable en estas condiciones. Mientras tanto, las jugadoras. Cefo al envío, la recibe la portera del equipo de Club Libertad. De inmediato.
Muchas gracias por el jugo. Al envío. Buen efecto de sonido, ¿verdad? Ustedes si estuvieran aquí conmigo, créanme, estaríamos al rojo vivo en estos momentos, regresando aquí al partido. Las jugadoras, un poco frustradas. Desesperadas, buscando el segundo gol, sea Cefo, sea Club Libertad. Tienen que buscar el espacio, el hueco. Tienen que encontrar esa pieza, esa chispa que las haga motivar, regresar al juego, avanzar y ser victoriosas ahí. Mientras tanto, Club Libertad, en el momento, por poco, al envío. Parece que la especialidad en este juego de Club Libertad, más bien Cefo obligando a estar en la lateral al equipo de Club Libertad, necesita ajustarse, buscar el espacio, el centro. Hay un enorme hueco desde el centro a la izquierda. Las tienen muy encerradas del otro lado. Buena defensa. Sí, chicas, monte, venga, hay que despertar ya, monte. Cuidado ahí. Cefo, balonazo, la cara, está bien. De nuevo, en la actuación, en la marca, Club Libertad. Rápido, buscando el espacio, de nuevo, Cefo manteniendo Libertad en la defensa. Cañonazo, enviándola a su compañera. Fuerte rodillazo. Más bien un contacto muy fuerte a la cara. Tiempo de hidratación. Volvemos en unos instantes. Thank you.
apenas los 15 minutos de regreso al partido. Fuerza, fuerza, fuerza. Seguimos 1-1 el marcador. Atención al envío. Nos quedan 15 minutos. Aprovechemos este espacio, este tiempo, agradeciendo a todas las personas que han estado manteniéndose aquí en vivo y en directo. 134 personas viéndonos aquí en la transmisión en vivo de PR Sports. Sí, ganamos. ¡Gózatelo! ¡Que no da vuelta nada más! ¡Sineri! ¡Sineri! ¡Le ganas! ¡Qué buena bailada por parte de la número 16! La número 107. Números raros, poco comunes, de tres dígitos, pero bueno, continuando sí, el partido. Sí, sí. ¡Ahí ganas, Dios! ¡Ahí ganas, dale! ¡Ya le ganaste! ¡Ya le ganaste! Dale, no sale, no sale. Vaya forma de bailar. Sí, Dios, sí, Dios. Sí, no te creen, no te... Muy activas, el equipo de Cefo, de inmediato, buscando la racha, al envío, Cefo, de nuevo obligándolas hacia la lateral derecha. Cefo con el intento, el disparo. ¡Gol! Por parte del equipo de Cefo, celebrando su segundo gol. Un disparo muy increíble. ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Dale! 2-1. La máxima ventaja lo tiene Cefo. Club Libertad tiene que responder de inmediato. Cefo está más motivados. De nuevo, Cefo, al suelo. No hubo marca, no hubo contacto. El juego sigue. Cefo con el cañonazo, por poco. Tremendo juegazo. De nuevo Cefo, atención a la marca, buscando el espacio. Cañonazo, desviándolo con la cabecita. La defensa, la número 4 del equipo de Club Libertad. La estamos pasando bien. Directamente al centro. Solo. Con el área. El disparo. No. De nuevo. Cabecita. Va afuera. Hace el gol. Sí. 3-1. Cefo. Celebrando. Levantando las manos. Sonriendo. Para la cámara. Para la gente. Celebrando su tercer gol. Nos dejamos con el ruido del público. Un fuerte rodillazo. Escuchen la multitud. Cefo celebrando con el 3-1 la máxima ventaja en esta segunda mitad. Lo mismo pasó en el juego anterior en la semifinal con el equipo de Club Libertad en contra del equipo de acá de BC. Le están respondiendo a la misma sintonía. Parece que las estudiaron. De inmediato, Club Libertad preparándose, cerca del envío, esforzándose por llegar cerca, obtienen la marca.
Nos íbamos a posibles penales. La historia cambió. Gran diferencia de un 3-1. Pero esto no se acaba hasta que el árbitro dice, se acabó. Club Libertad con el bloqueo, al intento. De inmediato, cubriendo la delantera. El balón solo, suelto, a la carrera. No alcanza a llegar. Buena defensa por parte del equipo de Libertad en ese momento. Cefo al intento, cruzando la mitad, el balón a posición del equipo del CUP Libertad. Tremendo partido. Estamos viviéndolo. La final. Aquí directo desde PR Sports Networks. Al disparo, cercas. A través de la página de PR Sports Network puedes ver los partidos simultáneamente. Las repeticiones. ¡Sofía! Estaremos en Tijuana la próxima semana, siguiendo con el espacio. Tendremos más soccer, más baloncesto, más tenis. Más adelante, nuevos deportes sumándose a nuestra página. Los mejores live streamings los ves aquí, a través de la página de PR Sports Network, apoyando al talento deportivo, apoyando al talento deportivo femenil, apoyando a las niñas. Claro que sí. Otro contacto a favor del Club Libertad. Viéndolo desde la lateral. Al disparo. Cerca de la portería. La recibe la portera. Tremendo público de Cefo. Libertad también apoyando a sus jugadoras. Rápidamente Cefo al área, solos, fuera de lugar. Las últimas de este juego. Increíble juego estamos viendo. ¡150 personas viendo este partido! 150 viviendo el momento. Los posibles campeonas. Todavía no decimos hasta que esto acabe, finalice. 150 personas viendo esta transmisión desde la saque lateral. Miranda, línea de tres abajo, aquí en el centro. De inmediato desde la esquina se prepara Cefo al envío al centro. Vuelve a llegar al lateral. Un saque más. El saque de mano. Los papás del equipo del Club Libertad apoyándolas todavía. Decir que no se rindan. Ya demasiado tiempo de regreso para Club Libertad. Demasiada presión.
inmediato. Club Libertad buscando la delantera. No logró conectar. Ahora sí. Llevando la marca. Hacia arriba, dicen. Muy fácil el robo. Atención. La número 35 repartiendo. Cabecita. En la defensa de nuevo. Cefo buscando el espacio. Buscando el cuarto gol. Qué buena transición. Buena comunicación. Muy por delante. Se preparan al envío de nuevo. Continuación. Posibles campeonas. No se sabe aún. La número 57. Buscando el espacio. Fuerte contacto. Recuerden, un like para la transmisión, un me encorazona para las jugadoras que están en la transmisión, quienes están en el equipo de Cefo, quienes están en el equipo de Club Libertad. Ellas nos siguen a través de nuestras redes sociales. La mayoría de las jugadoras de Club Libertad, incluyendo la página de Cefo, nos siguen por Instagram. Mientras tanto, el disparo lo toca la portera. Nos siguen mucho por Instagram. Eso es muy bueno. Siendo tendencia deportiva, PR Sports presentes aquí en la Copa Mazatlán 2021. Esta es la última transmisión aquí en Mazatlán. Ya con esto nos despedimos. Esto solo es un juego. Disfruten del show. Buscando el espacio directamente hacia la jugadora, a la número 57. Cañonazo a su propia compañera. Cuidado ahí, la portera se sacrifica, la desvía. Quedando 2 minutos de este juego. 2 minutos, así es. Se rinden, celebrando el equipo de Cefo. Son ya campeonas 2021 en la Copa Mazatlán. Llevándose la victoria el equipo de Cefo. En la derrota, Club Libertad hizo su máximo esfuerzo. Tremendo show que hicieron en la semifinal. Una semifinal que sabía final, robando cámara de un 3-1. Ahora el equipo de Cefo se lleva la racha ganadora, la victoria. Acercándonos, lo dejamos con ustedes. Celebrándola. Todos los papás ahí unidos con sus fotos, con sus teléfonos. Las niñas corriendo por toda la cancha, aplaudiendo al público. Vaya forma de celebrar. Se les agradece a todos ustedes. Se van a tomar la foto. Sonríen en cámaras. Los dejamos aquí. Gracias por acompañarnos, todos ustedes, a través de la transmisión en vivo, por medio de la página de PR Sports Network. Lo disfrutaron, lo vieron, lo vivieron en vivo y en directo. Cefo es campeón 2021
de la Copa Mazatlán, agradeciendo, poniéndose de rodillas. Nos dejamos con esta celebración. Rezando de rodillas, pidiendo fuerzas, la victoria. Agradecidos al equipo de CEFO. Los dejamos con la celebración. Se acaba el partido. Contentos de ser partícipes de este torneo, de este magno evento, agradeciendo a todas las personas. Esta fue la última transmisión aquí en vivo desde Mazatlán. Gracias por todo, gracias totales. Nos despedimos, gracias por todo. A nombre de Perry Rodríguez, gracias totales. ¡Defensa! 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 ¡Defensa!